Bienvenidos a este Popular Talk. El cine como ventana. ¿Qué es? Es un juego, es una iniciativa en estos días de encierro. Dice Carlos Varela que unos hacen los muros y otros hacen las puertas. Entonces, ¿por qué no en estos tiempos cerrados hacer uno también sus ventanas? Y aprovechar que esas ventanas a veces las usan para invadirnos con cosas que no estamos esperando, que no queremos recibir. Y hacer que esa ventana sea una ventana que nosotros abrimos para buscar conocimiento, entretenimiento, lo que sea. En fin, yo les sugiero que la usen para ver cine con todos los dispositivos que tenemos a nuestro alcance. No es la misma experiencia del cine, pero de todos modos pudiéramos aprovecharlo como en términos de conocimiento, ver algún tipo de cine que desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de un crítico ni de nadie, es un cine que a mí me tocó, me impresionó y que de alguna manera u otra hace lo que yo hago más ligero en mi vida. Entonces les cuento. El cine normal, el cine empieza, entró en mi vida, por ejemplo, como una sorpresa. Yo me llevaba cuando pequeño a la sala de cine prueba, un amigo, Carlos Francisco Elías, amigo de mis padres, y de Suena Silvestre, y de Víctor Víctor, que siempre estaban en casa. Entonces ahí yo comencé a ver películas que nadie iba a ver, que eran las películas que iban a ver los críticos, que no iban a entrar en el cine. Algunas sí, otras no. Hubo una de ellas, Las bicicletas son para el verano, de Jaime Chavarri, que me impresionó sobremanera. Esa película, un niño y, otro, y su amigo jugaban a la guerra en el parque donde luego la pelearía en la Guerra Civil Española. El cine comenzó para mí ahí a tener una importancia diferente, porque cambiaba la vida, la ordenaba de una manera diferente. Así fue también cuando vi La ley de la calle, Rumble Fish, de Coppola. Y así muchas otras fueron llegando y diciéndome, esto es lo que me interesa en la vida. Entonces ahí comencé a aprender un cine ya más organizadamente y entonces me fui directamente a los clásicos. Y empezando los clásicos, uno va al cine silente. Te van a decir que El acorazado con Potemkin, te van a decir muchas cosas que son imprescindibles. Para mí, Intolerancia, Metrópolis, El gran dictador, Buster Keaton, todos ellos tenían una gran magia, tienen un aporte. Ese descubrimiento, esa inocencia mágica que tiene el momento y la grandilocuencia de algunos escenarios. Hay gran influencia de arquitectos en esa primera etapa del cine. Por ejemplo, en El acorazado Potemkin, el hijo de Einstein es el hijo del arquitecto que construye Leningrado. Y sus encuadres, especialmente la secuencia de la escalinata de Odessa, es impresionante. Así vas a conocer todo el cine, vas a entrar al Padrino, vas a entrar a todos los grandes clásicos. Y vas a entrar, por lo menos hay una puerta de un cine que a mí me gusta mucho, que es el cine en el cual las películas hablan de historias generadas en el cine o que tienen que ver con la vida real. En el caso de una de mis películas favoritas es Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es la historia de una diva del cine silente que quiere volver al cine, hablado ahora. Entonces, por casualidad, un guionista está huyendo de su prestamista y este guionista se esconde en su casa en Sunset Boulevard y consigue trabajo, consigue ocultarse, pero consigue conocer a esta mujer y a su mayordomo. Su mayordomo es nada más y nada menos que Eric von Stroheim y ella es Gloria Swanson, estrella del cine silente y el director del cine silente. O sea que los personajes contaban a flor de piel la historia que tenían dentro. Entonces eso hace de Sunset Boulevard para mí una película imprescindible. Y digo, que tiene una cuarta dimensión emocional, porque los personajes, como pasa por ejemplo en el caso de Unforgiven, que Clint Eastwood hace el personaje de William Money. William Money es aquel sujeto experto que va a ayudar al joven a buscar la recompensa. Pero ¿qué pasa? Es un viejo asesino, un asesino de larga data, un cazarrecompensas que estuvo presente en El puñado de dólares, estuvo presente en todos los Spaghetti Western. O sea que el personaje que llegó a la película es un personaje que tiene una historia dentro del cine. Y eso en particular, para mí, vuelve y le agrega una cuarta dimensión. Así que son cosas que se la pueden buscar en otras películas que existen. Por ejemplo, en Días de Gloria, Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, es una película de una confesión, de una consulta, donde él suelta sus miedos, se descubre todo su vida. Es un striptease que hace Pedro frente a todos nosotros. Es otro ángulo del director de cine, es sobre él la película. Y para mí esta película tiene el gran acierto de que Pedro se desnuda, como decía ahorita, y se ahorra tal vez mucho en psiquiatra. Contrario a lo que hace Woody Allen, que pretende que va al psiquiatra en su película, entonces no va. Pedro, muy por el contrario, fue
y tiene una gran apertura en ese momento. Pero en el cine general, hay, por ejemplo, yo puedo decir que hay un cine que lo puedes ver por el amor. Están los puentes de Madison County, están las películas como para mí imprescindible de desamor, está Kramer contra Kramer. De una nueva versión de ese desamor interesantísima es Historia de un matrimonio, que está con Adam Driver y con Scarlett Johansson. Es realmente muy interesante. Producida por un amigo, Chilowich, que estuvo trabajando aquí en Caballos Oscuros hace unos años con nosotros. El caso de la película de amor y desamor, otra vez vamos al tema de las películas fuertes, es La vida secreta de las palabras. Es una película mía favorita, se la recomiendo siempre. Es un hombre destruido, ciego en una plataforma de mar, una muchacha con problemas graves, víctima de las guerras de Serbia. Y entonces ella se refugia en la plataforma como enfermera y le toca rescatar a este hombre que ha perdido la vista y está en terapia. Los dos se conocen sin verse, pero se conocen desde lo más profundo. Él surfea por las cicatrices que ella tiene, muchas y físicas algunas de ellas, y él está ciego y no la puede ver. Ella se protege de que él no la vea, pero al final de cuentas tan tan abajo, que lo único que tienen para como moneda de canje en esta relación es salvarse el uno al otro, sin nada que perder, porque ya todo lo han perdido. Producida por Pedro Almodóvar, dirigida por Isabel Coixet, actuada por Tim Robbins, una combinación espectacular. La vida secreta de las palabras. En el live que tuvimos el otro día, hace un día o dos, la gente fue poniendo películas que le gustaba, que le hablara de ellas. Yo le hablé también un poco de la geografía del cine, que tú puedes hacerla literalmente a través de Baraka, la puedes hacer de Kojanit Kwatsi, una película de Geoffrey Rijo, un griego que le produjo películas, Coppola, que hizo Kojanit Kwatsi, Pogwakatsi, es una serie muy interesante de la evolución, muy premonitoria de lo que pasaría ahora en esta época que estamos viviendo del COVID-19. Pero están Gandhi para recoger, el doctor Chivago para recoger la Siberia. Está 7 años en el Tíbet, impresionante, imprescindible. Está aquel Manhattan de Woody Allen, pequeño pero mundo emocional y colores, blanco y negro, espectacular de esa película, hecho por Gordon Willis, dirigida por Woody Allen. Puedes también conocer los horarios de la medianoche, tiene muchas películas, tiene Midnight Express para conocer el lado oscuro de Turquía y sus cárceles. Está una actuación impecable de Brad Davis y una música fuera de serie de Alan Parker, un gran director que admiro mucho. Desde Birdie es una película para mí básica, un ángulo muy humano de la guerra de Vietnam, donde dos amigos, uno se dice ya se convierte en un pájaro, un ave, para huir de toda la realidad, y el otro va a rescatarlo, pero termina con ganas de salir volando con otro amigo. La música en esta película es de Peter Gabriel y es un espectáculo con Nicolas Cage y Matthew Modine. Otra vez, un caso muy particular es que Cage no tiene rostro, está tapado, y el otro no está tampoco presente. Entonces tú tienes dos almas, como en el caso de la película de La vida secreta de las palabras, donde ya no tienen nada, no hay moneda de cambio, no están todo destruido. Entonces el ser humano saca lo mejor de sí mismo, saca todo lo que le queda en el alma, como yo creo que el mundo ha hecho en esta época tan crítica que nos ha tocado vivir. Eso por ahí, en ese mundo de las medianoches. Hay más, esta medianoche en París, otra vez de Allen, que habría que verla siempre, para conocer ese paralelo de la riqueza de ese París que uno ve como un turista y no sabe que fue la cuna de una cultura, que fue un movimiento que cambió el mundo, la forma de pensar, de pintar, de escribir. Y este es mágico acercamiento de él. En el mundo de la geografía cinematográfica, es un espacio interesante. Por ejemplo, hay una película que particularmente me tomó y me robó el corazón cuando la vi, o me llevó a un mundo que luego, una ciudad que luego conocería, que es Berlín. Son las Hadas del Deseo, una película, Wings of Desire, Wim Wenders, con la poesía de Peter Hankel, es la historia de unos ángeles que recorren la ciudad, oyendo los recuerdos y los pensamientos de la gente. Es impresionante la reflexión, la visita y la intención de la película, pero sin embargo, el marco contundente de ese Berlín detrás de
ese Berlín de la posguerra, ese Berlín del Este, es realmente un viaje, ¿qué te puedo decir? Un viaje no imprescindible, pero que cae muy bien cuando los aeropuertos están cerrados. Es una buena forma de salir a pasear. También en Vendors encontraremos París, Texas. París, Texas. Ese amor de Harriet Staton hacia ese personaje y esa soledad y esa égida y esa búsqueda del CCL. Siempre, siempre. Como el desierto que él cruza, está el desierto que está viviendo dentro. Otra vez, como los seres humanos en sus peores ángulos. También hay que, ¿por qué no? Se puede viajar hacia adelante en el tiempo. Y adelante en el tiempo, nada como Blade Runner. Blade Runner, imprescindible. La cantidad de detalles que tiene esa película, y pinceladitas, de cosas que hoy ya están aquí, están entre nosotros. Pero el esfuerzo que se hizo porque todo estuviera cubierto. Curiosamente, en Blade Runner hay un detalle muy importante. El apartamento donde vive Deckard es el apartamento, es el palacio que hizo Frank Lloyd Wright en Tallahassee. Entonces, el futuro siempre ha tenido la textura un poco de Frank Lloyd Wright, que es un movimiento, es una levanta en el mismo entorno donde está el territorio o los materiales de la zona, pero los procesa de una manera tan fuerte que lo construye en una obra de arte. Y esa magia, esa combinación de Scott con esa textura de Frank Lloyd Wright, son detalles de un presente que está entre nosotros, que es futuro también, que son cosas que, porque lo mejor de nuestro pasado y lo mejor de nuestro presente y también lo peor de nuestras cosas se van a ir reciclando poquito a poco y readaptando hacia el futuro. Entonces, ahí tú tienes un montón de cosas que películas como, por ejemplo, El Quinto Elemento te permiten ver aquellos taxis voladores amarillos que son un absurdo total en el futuro, pero realmente tú dices, tal vez ese carro no sea así, ese carro se va a parecer más a un Lamborghini como te parece el Lamborghini en Blade Runner, pero realmente el alma del taxista es la que llevan ellos. Entonces hay un reciclaje permanente en el cine sobre esos elementos que hacen muy, muy particular lo que son las películas. Te diría que para viajar también está El Padrino 2, ¿por qué no? Porque vas a conocer una Sicilia muy particular. Es mágica. Y vas a ir al pasado. Pasado también es un sitio que, ¿por qué no? Para ir a aprender. Siempre en ese mundo se puede ir. El Último Emperador de Bernardo el Torucci, junto con Red de Warren Beatty. Son dos películas fotografiadas por Vittorio Storaro, pero la magia de esos mundos recreados, uno el Imperio Romano y aquel mundo de la Revolución Bolchevique, son dos mares de realidades realmente hechas con lo mejor, yo creo que para mí es casi un hiperrealismo, pero una estética empoderada. La combinación en ese momento y la magia que tenía Storaro, que siempre tuvo, es una cosa insoportablemente bella. Así que, ¿por qué no volver a viajar con él? O, si queremos irnos a la pasión, ¿por qué no vamos otra vez al Último Tango en París y nos metemos en ese apartamento con Brando o ese París ruidoso de los trenes que tanto le molestaba y que necesitaba descompresionar? Entonces, para mí el cine tiene ese juego que si bien puede ser un consejo, te puedo decir, no te puedes perder la conversación de Coppola, no te puedes perder El Sospechoso Usual de Bryan Singer, no te puedes perder Seven, 12 Monos. 12 Monos es un up and down del futuro de Terry Gilliam, que siempre es un maestro viniendo del grupo de Monty Python, donde también vas a encontrar ese mundo oscuro, completamente de oscuro, pero caótico del humor, muy, muy fuerte inglés, pero muy profundo, y un análisis de la sociedad también visceral que hacen ellos a través del humor. Me preguntaron por películas como Corre Lola Corre, que para mí fue un antes y un después. El ritmo de esa película fue impresionante y siguió y me sigue conmigo. Desde el primer momento te va. En América Latina hay una versión más artesanal, que es El Callejón de los Milagros. Pero ¿por qué es artesanal? Porque aquella es muy dinámica, pero son una historia vista desde varios ángulos, la misma historia contada de varios puntos, y es muy interesante. Otra forma de también salirte, de ver desde otras vidas, ver el mundo, o ver la misma historia.
En la serie puedes encontrar, que a mí me gusta mucho, la versión de Sherlock Holmes inglesa, es impresionante de ahora, de Benedict Cumberbatch. ¡Tan! La pegué. Excelente versión. Ver Peaky Blinders es una cosa espectacular en los ingleses. Si te sientes que tu memoria se está perdiendo, te recomiendo ver Memento, vas a disfrutar mucho. Volver al universo de los cómics es interesante. A mí personalmente me ha gustado lo que ha hecho DC. Me entretengo mucho con Avengers y lo que quieran, pero DC Comics, Chris Nolan, lo que ha hecho con Dark Knight Rises, The Beginning, The Batman, son cosas muy especiales, muy particulares. Inception, imprescindible. Imprescindible. Nolan en general, Dunkirk también es imprescindible. Es un animal que toma el cine de una manera que lo abraza. Lo abraza con un abrazo de oso, como si te fuera a romper. En ese mundo acabo de ver, y la recomiendo, que es mágica, es la película El Buen Mentiroso, The Good Liar. Es con Ian McKellen y Helen Mirren. Te va a llevar para un camino que no piensas que ibas a ir nunca. Nunca sabes para dónde tienes que coger. Es mágica la película, intensa, divertida, culta y formidable. Formidable para estos días de encierro. En fin, hay una visión del cine que puedes tener a mano. Yo subo y envío unos cuantos afiches para recordar esas películas que les he mencionado. Esta es una entrega, yo me imagino que alguna vez repetiremos el ensayo de conversar con ustedes. Me pueden escribir a mi correo, a mi Instagram, es @juanbasantortiz en mi Instagram, y por DM yo contesto perfectamente, lo van a tener en pantalla en algún momento. Y por ahí podemos seguir dándole y ver cosas interesantes. En Netflix no dejen de ver Uncut Gems. Ah, y los hermanos Safdie, que son los directores de Uncut Gems. Está Good Times, que es un espectáculo de película también con Robert Pattinson. Estas son recomendaciones mías, pero que me vienen a la memoria. Tenía mi ayuda a memoria, pero no tengo tanta memoria. En fin, les agradezco que me dediquen este tiempo. Espero servirle de algo. Y de todos modos, hay muchas recomendaciones. Y miren los comentarios. Yo les aconsejo que se pueden conectar. Vean Popcorn de Peter Travers. Van a encontrar ahí entrevistas formidables con actores importantes. Y sigan los pasos de los críticos dominicanos, Alfonso, Félix Manuel Lora, el cineasta radio. Y si quieren conocer nuestro mundo del cine, está Pelijón.com, que pueden entrar a través de su Fire Stick de Amazon, donde está el 93% de la película dominicana. Un abrazo a todos y gracias por dejarme usar esta ventana para llegar a ustedes.